Hola, buenas noches hermanos, bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta recepción de sábado. La Iglesia Central está muy contenta de que ustedes nos estén viendo y estén con cada uno de nosotros, esperando que nuestro Dios esté en cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bien hermanos, ha llegado una parte muy importante que es la oración. Así que en este momento los invito a que puedan inclinar su rostro para que oremos. Querido Jesús, Señor, gracias por todas tus bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros. De forma especial te queremos pedir que tú cuides a nuestros familiares que se encuentran aquí, las familias representadas. Tú bendícelos y si están pasando por alguna situación de enfermedad, te pido que tú los puedas tocar con tu mano poderosa, Señor, y permite que este programa pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por todas tus bendiciones y por cuidarnos en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ha llegado un momento también muy especial, el cual es alabar el nombre de nuestro Dios, y en esta ocasión va a ser con el número 157, que lleva por título Majestad. Así que en donde ustedes se encuentren, entonen este bonito himno para honra y gloria de nuestro Dios. Bien, hermanos, después de haber entonado este bonito himno, vamos a pasar a una parte muy importante, en la cual vamos a tener una cápsula de historia, en donde vamos a poder conocer más acerca de uno de nuestros pioneros, que es Jaime Guad. Así que, escuchemos. Guad nació en el año de 1821 en Palmira, Maine. Durante mucho tiempo, o gran parte de su juventud, él sufrió de diferentes dolencias físicas, y a causa de esta fragilidad física que él tenía, no pudo obtener el privilegio de estudiar durante sus primeros años. Sin embargo, esa oportunidad se le fue concedida cuando alcanzó los 16 años de edad. Después de esto, él, 3 años más adelante, tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela secundaria. Luego, después, para recuperar el tiempo perdido, estudió 18 horas seguidas durante 12 semanas para obtener el certificado que le otorgaba el derecho de enseñar. Más tarde, durante 17 semanas, disfrutó del privilegio de estudiar filosofía y álgebra y algo de latín en una escuela situada en Redfield, en Maine. Y así fue como él pudo obtener durante este limitado periodo sus estudios de educación formal.
Y hablando un poco de la vida personal de Jaime Wayne, él conoció a Helena Gold Harmon antes del chasco de 1844. Esa relación, que comenzó como una amistad, después se desarrolló en una relación de trabajo, y después de esto, después de trabajar juntos y de combatir el fanatismo en el este de Maine en el año de 1845, un juez de paz los casó en Portland, Maine, en el año de 1846. Poco después de esto, de acuerdo al registro biográfico que se tiene, conocemos que comenzaron a observar el día sábado. Durante 1844 y a partir de ahí en adelante, Jaime White se decidió por completo al pastorado. Y durante una conferencia en Dorchester, en Massachusetts, a finales del año de 1848, su esposa, Helena White, tuvo una visión donde se le dijo que Jaime debía publicar una revista a fin de explicar las verdades sustentadas por los guardadores del sábado. Aunque carecían de recursos y no tenían la experiencia editorial, Jaime White oyó la voz de Dios hablando por medio de su esposa, y en ello le decía: "Tengo un mensaje para ti. Debes imprimir un pequeño periódico y repartirlo entre la gente. Aunque al principio será pequeño, la gente cuando lo lea te enviará recursos para imprimirlo y tendrá éxito desde el principio. Se me ha mostrado que de este modesto comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir el globo". Y en respuesta a esto, Jaime White comenzó a publicar Present True, la verdad presente, en 1849. Un año después, en el año de 1850, los adventistas publicaron por primera vez la Advent Review, que es la revista del advenimiento. En cuanto a su vida laboral, lo que se conoce es que Jaime White fue presidente, como también el director de la Review and Herald. Sirvió como presidente de la Asociación General durante los años de 1865 a 1867. Después fue reelegido en el año de 1869 a 1871. Y después, por tercera ocasión, fungió como presidente del año 1874 al 1880. Fueron 10 años fecundos, caracterizados por grandes y memorables relaciones. Y el lema de Jaime White era gastarse y ser gastado en el servicio del Señor. Él fue un hombre conocido por su disposición ardiente, con un temperamento inquieto a veces y algo arrebatado también, y aunque era indiferente a los problemas y a las angustias humanas. Después de esto, el hecho de participar constantemente en el liderazgo y la administración, como también en su trabajo en la editorial y en sus largos viajes, esto fue afectando considerablemente la salud del pastor White. Durante 4 décadas de fatigosas y agotadoras actividades, vio muchas veces su salud comprometida y su existencia amenazada. El 5 de junio de 1863, en una época cuando el pastor White padecía ansiedad y exceso de trabajo y una dieta inadecuada, la señora White, su esposa, tuvo una visión en la que se le advirtió que su esposo no podía esperar el cuidado milagroso de Dios, sino que tenía que tomar en cuenta las leyes naturales. En 1865, Jaime y Helena White publicaron 6 folletos de 64 páginas cada uno, titulados Salud y Cómo Vivir. Y ahí ellos presentaban recomendaciones para el cuidado de la salud que el mismo pastor White adoptó por un tiempo. El 16 de agosto de 1865, a pesar de todo esto, Jaime White sufrió una grave parálisis. Mientras los médicos daban pocas esperanzas de recuperación, los White
se dispusieron a hacer lo que pudieran para su restauración. La señora Wine lo llevó a recibir tratamientos en una institución hidropática progresiva en Danville, en Nueva York, el otoño de 1865. Finalmente, el pastor White tuvo mejoría. Con los años prácticamente se recuperó hasta su normalidad. Con todo, y a los 60 años, una enfermedad fatal lo postró nuevamente. Jaime Wan había salido adelante de al menos dos parálisis de cuerpo cansado. Ya la resistencia de su cuerpo no era la suficiente para combatir los avances de la enfermedad. El pastor White se le complicó el cuadro, pues sufrió otro derrame debido a la malaria, lo que lo tuvo en cama. Después de una semana en el hospital de Battle Creek, el sábado 6 de agosto de 1881, exhaló el último suspiro con la serenidad propia de los justos. Y en sus últimos momentos, su esposa Elena le preguntó cariñosamente: ¿Es Jesús precioso para ti? Él respondiendo dijo: Oh sí, en un susurro. Y así es como este gran hombre, Jaime White, descansó, alentado por la consoladora seguridad de poder contemplar el rostro amoroso de Jesús en la gloriosa mañana de la resurrección. Esta biografía de Jaime White debe de ser un aprendizaje para nosotros en cuanto al cuidado que debemos de tener en nuestra salud. Debemos de tener prioridades en nuestra vida. Y así como lo declara Eclesiastés, todo hay tiempo en esta vida. Hay un tiempo para todo debajo del sol. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Así que debemos demostrar nuestras prioridades y sobre todo tener un buen cuidado de nuestra salud. Estas biografías son un ejemplo para nosotros para que podamos vivir de la mejor manera y tomados de las manos de Dios. Dios les bendiga. Bien, hermanos, después de haber escuchado esta información tan vital para nuestras vidas, viene también una parte importante, la cual es un canto especial por Abigail Rojas, quien ella alabará el nombre de nuestro Dios en este momento. Escuchémosla. Thank you.
Bueno, hermanos, después de haber escuchado este canto especial, de igual manera le agradecemos a Abby. Y ahora viene una parte muy importante que es el tema que está a cargo de nuestro pastor Samuel Padilla, confiando que nuestro Dios lo va a utilizar como un instrumento. Él tiene su tiempo. Muy buenas noches, qué gusto poder saludar a cada uno de los hermanos de la Iglesia Central en Ciudad de México. En esta ocasión tenemos oportunidad de compartir nuevamente la palabra de nuestro Dios a través de este estudio que hemos venido haciendo de un libro en específico, El Credo del Joven Triunfador. Y en esta ocasión tendremos una oportunidad de reflexionar en un tema muy interesante y que será de gran bendición para nuestra vida. Pero antes de comenzar, quiero invitarte para que hagamos una breve oración. Nuestro Padre Celestial, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia y porque eres bueno con cada uno de nosotros. Al abrir tu palabra, Señor, y también al mirar esta parte importante de este tema, pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones también para que seamos receptores y podamos también aprender y entonces practicar los consejos que hemos de recibir esta noche. Que tu bendición nos acompañe, lo pedimos, lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estudiar un tema titulado En la vida hay prioridades. Y este título surgió como algo muy importante para poderlo compartir con ustedes, porque el autor del libro que hemos estado estudiando da un énfasis muy importante en este aspecto. Y déjenme decirle algo, que cuando hablamos en el aspecto de la vida cotidiana nos damos cuenta que en muchos aspectos hay prioridades, es decir, hay cosas que se deben de hacer, hay cosas que tienen una prioridad en nuestro diario vivir. Pero permítame mencionarle en el punto en que estaremos enfocados. El libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, la palabra de nuestro Dios dice algo muy importante que esta noche nos va a llevar a entender un poco más. Si tienes su Biblia, por favor, tómela. Y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre ella. Cuando Dios hizo toda esta parte de la creación que vemos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, nos damos cuenta que al terminar el sexto y el séptimo día, cuando Dios culmina su obra, Dios había dicho que todo era bueno. Pero una parte importante es que en el sexto día, Dios hizo al hombre.
Y cuando Dios hizo al hombre, Dios le entregó a Adán esta parte diciendo, como lo hemos leído en el versículo 26, para que señoree, para que gobierne, para que administre. Y esta palabra que vamos a mencionar de administrar o ser mayordomos, aunque no está explícitamente en este versículo, pero nos ayuda a entender que Dios le dio los recursos a Adán para que pudiese administrarlos y pudieses ser gobernar en todos los aspectos, como lo hemos mencionado. Ahora, esta palabra es muy importante para cada uno de nosotros en un tiempo como hoy, porque queramos o no, Dios nos ha hecho administradores, nos ha hecho mayordomos. Y saben, una de las dos cosas, o por lo menos las dos cosas que Dios nos ha dado de forma especial para ser mayordomos, es el tiempo y el dinero. El tiempo es una parte muy importante que podemos llegar a entender. El tiempo no lo podemos detener. El tiempo no lo podemos regresar para poder de hacer algo que no hicimos. Cuando hablamos del tiempo, nos damos cuenta que nosotros debemos aprender a ser buenos administradores, buenos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado. De hecho, Dios nos va a pedir cuentas del tiempo que hemos desgastado. Por eso, nuestra temática de hablar de que hay prioridades. Hay cosas en la vida que de pronto dedicamos más tiempo de las cosas que realmente son importantes para nosotros. De pronto, las redes sociales, de pronto, las diferentes cosas que en la vida pensamos que están adecuadas. Muchas veces utilizamos el tiempo y lo gastamos de una manera que Dios no aprueba. El segundo tiene que ver con el dinero. Y aquí es donde nuestro tema de esta noche va más enfocado al hablar del dinero. Es decir, Dios le dio a Adán recursos en cierto aspecto totalmente diferente tal vez de lo que nos lo dio a ahora, hablando económicamente. Tal vez en el momento o en la etapa de Adán eran otro tipo de recursos, pero finalmente eran recursos y Dios lo hizo un administrador, un mayordomo para que cuidase de lo que Dios le había dejado. Y a nosotros nos ha dejado Dios ciertos recursos económicos. Pero ahora, ¿Qué hacemos con los recursos que Dios nos ha dejado? Hay el primer punto que vamos a mencionar, y es que el primer punto es reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida y que nosotros solo somos mayordomos. El primer punto esta noche es ese. Nosotros debemos reconocer que Dios es el dueño absoluto de todas las cosas y que nosotros, como seres humanos, como sus hijos, solamente somos mayordomos, somos administradores. Y tal vez alguno diga, bueno, es que yo no sé administrar, yo no he estudiado para ser un administrador, pero déjeme decirle que Dios nos ha dado la oportunidad de que seamos administradores, administradores de cada uno de los recursos. Y entonces aquí surge la siguiente pregunta. ¿Qué haríamos si tu papá, qué harías si tu papá te diera $500 el día de tu cumpleaños? ¿Cómo gastarías esos $500 que te darían de regalo tu papá, tu hermano, tu amigo o cualquier persona? ¿Qué harías? ¿Cómo lo gastarías? Es una pregunta muy interesante, ¿saben por qué? Porque de pronto nos damos cuenta que como seres humanos somos muy rápidos para poder gastar en algunas cosas. Y es que, ¿saben? Realmente cuando hablamos de gastar los recursos económicos, hay muchas cosas que realmente podemos adquirir. Pero ahora, ¿cuál es realmente el punto? Es que hay ciertas cosas que realmente son importantes que nosotros las adquiramos. Pero ¿cómo gastamos ese dinero? ¿Cómo gastamos esos recursos? Muchas personas en el mundo, tal vez algunos que no son cristianos, de hecho algunos de los cuales somos cristianos,
Una de las cosas que mayormente compra es algunos ropa, algunos compran zapatos, algunos compran tecnología, algunos compran autos. Y es que mayormente, como seres humanos, pareciera que no estamos satisfechos con lo que tenemos. Es bien importante mirarlo de esta manera, porque de pronto hay personas que dicen, es que no tengo que ponerme, no tengo que usar ropa, entonces debo comprar. Cuando usted abre el closet se da cuenta que está completamente lleno, pero la persona quiere más, aunque tiene, pero desea comprar más y tener más, y entonces gasta y gasta los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Porque Dios pedirá cuentas de cada uno de los recursos financieros que han llegado a nuestras manos y que han llegado a nuestro bolsillo, aunque nosotros lo consigamos mediante un trabajo por el cual recibimos un pago. Ahora, esto lo mencionamos ¿por qué razón? Porque una de las cosas que mayormente el ser humano hace es que al querer adquirir un auto nuevo, al querer adquirir una casa nueva o otra casa más, además de la que tiene, además de querer adquirir tal vez un celular y querer tener uno nuevo y querer tener otro o querer tener otra, una tecnología más nueva, más avanzada, más actualizada, de pronto nos lleva al ser humano a encontrarnos en deuda. Y entonces cuando nos encontramos en deuda, no solamente el problema es ahora la deuda, sino que de pronto ahora vienen problemas como crisis o problemas de desesperación, porque ahora no sabemos cómo cubrir esa deuda. Es decir, esta noche me gustaría que cada uno de nosotros pensara en cómo ha gastado los últimos recursos económicos que Dios le ha dado. Es verdad que hay necesidades y hay cosas muy importantes. Por lo menos esta noche vamos a mencionar tres. Tres cosas que son importantes comprender, porque de pronto las confundimos y aquí es el gran problema del ser humano. Las necesidades básicas nosotros las debemos entender. Comprar comida, comprar unos zapatos para poder llegar a la iglesia, comprar ropa para poder trabajar y poder hacer nuestras actividades. Pero cuando el ser humano de pronto compra excesivamente, y de hecho hay una palabra en inglés que es shopping manía. Aquellas personas que compran y compran como una cierta adicción. Gastan los recursos, gastan el dinero, compran, pero no hay una verdadera satisfacción. Ahora, ¿por qué las personas hacemos eso? Porque no solamente hablamos de una necesidad, es decir, comprar comida porque yo necesito comer para poder estar bien, para poder estar saludable. Comprar un par de zapatos porque o otro par de zapatos porque necesito para hacer ejercicio o para poder salir e ir a un culto de iglesia. Pero cuando de pronto, como un capricho, como un deseo, como algo que no es de primera necesidad, pero nosotros invertimos nuestro dinero allí. Lo gastamos aunque tenemos un celular, pero deseamos querer otro, querer tener un mejor celular como el que tiene mi amigo, como el que tiene mi vecino, y deseamos comprar. Ahora, hay algo bien importante que esto debemos considerarlo. Porque los medios de comunicación, los medios digitales o las diferentes plataformas por las que en algún momento nosotros visitamos, constantemente están tratando de vendernos algo, vendernos un producto, y entonces nuestra tendencia es que lo miramos o simplemente somos motivados para que compramos y compremos. Lo que significa es que muchas veces olvidamos darle la prioridad a lo que Dios nos ha dado. Es decir, Dios nos da un 90% de todos los ingresos. Dios solamente nos pide un 10%. Y Dios nos da para que nosotros administremos
el 90%. Pero nuevamente pregunto, ¿cómo administramos los últimos meses o los últimos días los recursos que Dios nos ha dado? ¿Será que los estamos gastando adecuadamente? ¿O será que hemos estado gastando para satisfacer algunas cosas que realmente no son una prioridad? Y hay algo que quiero mencionar aquí. Una de las cosas que sí son prioridad es que Dios nos ha dado recursos para utilizarlos en la predicación del Evangelio. Los recursos que Dios nos ha dado, Dios nos va a pedir cuentas de esos recursos cuando Él regrese por segunda vez. Y entonces nos preguntará qué hemos hecho con los recursos que Dios nos ha dado. Hay una misión grande, hay una misión muy amplia para que el mundo llegue a conocer y a escuchar de Jesús. Pero pregunto, ¿cómo hemos estado gastando los recursos que Dios nos ha dado? Y quiero mencionar el tercer punto. El tercer punto es que es importante que aprendamos a planear para gastar correctamente los recursos. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son prioridad, y nosotros tenemos que aprender a poder utilizarla. Así es que quiero mencionar lo siguiente. Proverbios 16:20 hace referencia a lo siguiente. Hay algo importante que debes de saber. El secreto no está en cuánto ganas, sino en cómo gastas. Es decir, tal vez podemos ganar mucho dinero, pero el secreto de ahorrar o de tener o de ser un buen administrador no es en cuánto ganamos, sino en cómo lo gastamos. Así que lo que significa es que debemos aprender a controlar los gastos y a ser buenos administradores. Y entonces podemos recordar lo que el sabio Salomón dijo respecto de administrar. Pues bien, que debemos hacerlo correctamente esa administración. Y mire, quiero compartir del libro Hogar Cristiano en la página 337 lo que la hermana Elena White menciona. El que emplea el dinero para satisfacer su orgullo y ambición hace de él una maldición más bien que una bendición. El dinero prueba constantemente los afectos. Lo que significa es que muchas veces simplemente compramos por satisfacer nuestro orgullo y nuestros deseos. Es decir, aunque no ocupemos el artículo o no ocupemos eso, simplemente por satisfacer y muchas veces por aparentar un estatus que no tenemos. Aunque no tenga el dinero, pero entonces voy y compro un auto. Como una historia que quiero compartir de forma breve. Cuando tú vas y gastas una cantidad grande para comprar un auto, pero después pasa un tiempo y entonces vas a la agencia y entonces pides nuevamente un auto, pero entonces te endeudas más. Lo que significa es que el problema de satisfacer nuestro orgullo nos lleva a gastar en cosas que no son una prioridad. Ahora, quiero mencionarte lo que también continúa diciendo la hermana Elena White en el libro Hogar Cristiano. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas temporales ocuparán su debido lugar en nuestros afectos. Solamente cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. Pero así como lo dice el libro de Juan, debemos amar a Dios antes que las cosas que el mundo. Porque finalmente las cosas que están en el mundo son vanidad, dijo el sabio Salomón. Y entonces también comparto del Hogar Cristiano en la página 337 lo siguiente. Cuando el corazón se apoya en sus propias preferencias e inclinaciones, cuando alberga el pensamiento de que el dinero puede conferir felicidad sin el favor de Dios, entonces el dinero llega a ser un tirano que domina al hombre. Y a veces es lo que pasa en el ser humano. A veces pensamos que el dinero nos trae felicidad o que todo lo que podemos adquirir realmente es importante para nuestra vida. Pero debemos recordar que en la vida hay prioridades. Y nuevamente te quiero es preguntar, ¿cómo hemos gastado los recursos que Dios nos ha dado?
Hogar Cristiano, página 339. Son muchísimos los que no se han educado de modo que puedan mantener sus gastos dentro de los límites de sus entradas. ¿Qué significa esto? Que muchas veces gastamos más de lo que nosotros ganamos. Y cuando gastamos más de lo que nosotros gastamos, cuando gastamos más de lo que ganamos, definitivamente entramos en problemas. Hay personas que usted puede mirar y que usted puede mirar allí, tirados, pensando en cómo van a pagar su deuda, pensando en cómo van a tener que juntar una cantidad de dinero para poder pagarla, porque están endeudados completamente en su vida. Y este es uno de los consejos más importantes. Nosotros debemos aprender a ser cuidadosos, a tomar solamente lo necesario y a comprar las cosas que simplemente son prioridad, sin dejar de invertir en lo que Dios nos ha dejado para cumplir la misión. Hoy tenemos una misión muy grande, muy importante en el mundo. Miles de personas. De hecho, el planeta está a punto de llegar a los 8,000 millones de seres humanos. Pero muchos de ellos no solamente no conocen a Dios, sino que no han escuchado el nombre de Dios. Y entonces podemos darnos cuenta de algo. Hay una parábola en Lucas capítulo 15, versículo 13 hacia adelante, acerca de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo nos enseña algo que quiero compartir esta noche. Cuando aquel joven pide a su padre en la parábola de Lucas 15, cuando aquel joven pide la herencia a su padre y entonces su padre se la da, dice que aquel joven sale y empieza a gastar todo el dinero que tiene. De pronto el joven empieza a gastar, a comprar, y usted puede leer esa historia completamente. Y solo me refiero a este aspecto de la historia que tiene una enseñanza muy apropiada y muy interesante esta noche. Cuando aquel joven, después de haber gastado en todo lo que quería, en todo lo que tenía en mente y en todo lo que aparentemente le traía una satisfacción y una aparente felicidad, de pronto aquel joven se dio cuenta que había terminado con todo su dinero. Ahora ya no tenía amigos porque solamente tenía amigos mientras tenía dinero. Pero el punto es que cuando aquel joven se dio cuenta que había gastado todos los recursos que su padre le había dado, aquel hombre se dio cuenta que ahora no tenía para comer ni siquiera algo sencillo. Aquel joven había gastado todo su dinero en cosas que no eran una prioridad. Es importante que nosotros aprendamos a través de esta lectura, de esta lección en Lucas capítulo 15. Porque aquel joven, cuando se vio que no tenía nada, que no tenía para comer, que ahora no tenía dinero y que estaba en bancarrota, ahora pensó en regresar a casa. Nosotros debemos ser cuidadosos en cómo administramos el dinero y los recursos de Dios. Podemos adquirir las cosas necesarias y que son de necesidad y que Dios permite y desea que nosotros podamos aprovecharla. Sin embargo, debemos no olvidar que los recursos Dios nos los va a pedir en algún momento cuando Él regrese. Y quiero leer del Hogar Cristiano en la página 340 algo muy importante. Somos peregrinos. Somos advenedizos en esta tierra. No gastemos nuestros recursos en la satisfacción de deseos que Dios quiere vernos reprimir. Representemos adecuadamente nuestra fe, restringiendo nuestros deseos. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos ser cuidadosos en ese aspecto es poder recordar que estamos como peregrinos en este mundo. Que solamente estamos de forma temporal, que este no es nuestro hogar, que estamos esperando para que Jesús regrese y podamos ir con Él al cielo. Sin duda,
cuando hablamos de esta parte, en la vida hay prioridades. Y déjame decirte que en cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, tenemos sin duda que pedir a Dios sabiduría para poder gastar adecuadamente los recursos. Usted puede darse cuenta que día a día hay una misión grande que cumplir. Depositemos en las manos de Dios los recursos que Él nos ha dado. Pidamos a Dios sabiduría para que Él nos indique cómo gastarlos. Y pongamos en las manos de Dios nuestra decisión y nuestros gustos para que podamos ser sabios a la hora de invertir o a la hora de utilizar los recursos. Deseo que esta noche, queridos hermanos, podamos tomar en cuenta que Dios nos ha dado abundantemente, pero seamos sabios al momento de utilizar los recursos que Dios nos ha dado. Que pasemos una feliz y bendecida noche. Te invito para que ahí donde estás podamos orar a nuestro Dios esta noche y pedirle sabiduría para que podamos ser sabios a la hora de usar los recursos que Dios nos da. Que podamos utilizarlo solo en las cosas prioritarias y de prioridad en la vida. Cerremos nuestros ojos esta noche. Nuestro Padre que mora en el cielo, alabamos su nombre porque para siempre es su misericordia. Nuestro Dios, esta noche de forma muy breve, hemos visto la importancia de poder usar adecuadamente los recursos que nos has dado. Nuestro Dios, si en algún momento alguno de nosotros ha hecho mal uso de los recursos que has puesto en nuestros bolsillos, que has puesto en nuestras manos, Señor, queremos pedirte, por favor, que nos dé sabiduría para poder tomar sabias decisiones en cuanto a cómo los gastamos. Hay muchísimas cosas que podemos aprender a través de tu palabra y a través de los consejos de la hermana Elena White. Y Señor, te pedimos que por favor nos ayudes a poner en práctica estos consejos que hemos escuchado. Que tu bendición nos acompañe esta noche. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga esta noche. Bien, hermanos, agradecemos a nuestro pastor Samuel Padilla por este interesante tema que sin duda fue de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Y a continuación, invito a que podamos abrir nuevamente nuestras Biblias en la cita de Éxodo 28. Así que vamos a darle lectura. Y dice así: acordarte has del día de reposo para santificarlo. Bien, vamos a tener nuestro último canto que se encuentra en nuestro himnario, que es el número 547, que lleva por título Sábado es. Así que todos unidos entonemos el nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, después de haber alabado el nombre de nuestro Dios, nada más queremos recordarles que el día de mañana están invitados a nuestra escuela sabática, a nuestro culto de adoración y a nuestra sociedad de jóvenes, que sin duda también serán de gran bendición para nuestras vidas. Los esperamos. Y para terminar este bonito programa, los invito a que podamos inclinar nuestro rostro ahí donde están para poder terminar con una oración.
Querido Jesús, Señor, te damos gracias porque hasta este momento tú nos has acompañado y confiamos que este programa ha sido de bendición. Nos queremos colocar en tus manos para que tú nos permitas llegar con bien a nuestros hogares, nos permitas descansar y de igual manera, Padre, permitas que el día de mañana podamos estar puntual en tu casa de oración y podamos conectarnos de igual manera a tiempo para escuchar una vez más tu palabra. Acompáñanos, Padre, y nunca nos abandones. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos. Nos vemos mañana. Thank you.